Y Amiga, amigas, y aquí continuamos con más del contenido de Entre Ellas, y en estos momentos, pues me acompaña un invitado muy especial, que ya es una cara conocida también aquí en nuestro espacio, Serena Estefani, la doctora Serena Estefani, quien viene a hablarnos de un tema que nos preocupa bastante, no solamente a nosotras las mujeres, que siempre vivimos pendiente del cuidado de la piel, sino también a los hombres, que en estos tiempos los hombres también se están cuidando quizás el mismo, al mismo grado que nosotras. Así es, hoy venimos a hablar de un tema que es el melasma o las manchas faciales, Así es. que aunque es mucho más común en las mujeres, no es exclusivo. O sea, ya tenemos hombres que acuden a la consulta precisamente con esta molestia de las manchas faciales. El melasma es una condición de la piel caracterizada por manchas o zonas más oscuras en puntos específicos donde nos exponemos más al sol, es decir, la zona centrofacial, la zona de la frente y la zona de la barbilla y la nariz, que son los puntos donde más nos exponemos al sol. Es importante saber que esto es una condición genética, o sea, no todos eh, vamos a. A padecer de esta condición, pero ya hay una predisposición genética que generalmente viene de familia. O sea, mi mamá padeció de manchas, probablemente los hijos van a padecer de manchas, aunque tampoco es eh, dos más dos son cuatro. Exacto, es que pero no también hay, hay un sinnúmero de factores externos también Así que es. causan las manchas. Por ejemplo, la exposición al sol, que podría decir que es una de las más frecuentes, ¿no? Así, esa es una de las más frecuentes, pero hay que tener esa predisposición genética okay. realmente para que el sol pueda ocasionarte las manchas. Y el sol no es el único, a veces le echamos la culpa al sol como único, pero la verdad es que no. También están los trastornos hormonales, o sea, hay veces que pacientes que nunca han tendido a mancha de repente aparecen y en una gran intensidad, entonces hay que buscar que pudiera tratarse de un trastorno hormonal. No solo tiroides, que es el que más pensamos, sino también trastornos ováricos, por eso se puede acompañar de, por ejemplo, menstruaciones que no se ven con tanta frecuencia, okay. eh, por ejemplo, hirsutismo, que es tener vello en algunas partes del cuerpo en la mujer que no es común. Y asimismo, viene con otras enfermedades, otras condiciones eh, hormonales que la pueden acarrear, o sea, la pueden, vamos a decir, exacerbar. Serena, ¿y por qué es más frecuente? Cuando iniciaste la entrevista me, nos dijiste que es más frecuente esto de las manchas faciales en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Realmente el tipo de piel. Generalmente la mujer tiene un tipo de piel más fina, por lo tanto es más está más predispuesta a ocasionarse los daños del sol. Y además por el factor hormonal también. Como la mujer entra en periodos como es el embarazo, en el cual hay cambios hormonales que pueden predisponerte a las manchas, por esto es mucho más común. De hecho, cuando vemos a la mujer que tiene manchas, se le llama asma. Luego de que la mujer se desembaraza y continúa con las manchas entonces vuelve a llamarse melasma. Ok, melasma. Es un término que nosotros realmente no manejamos nosotros sí. decimos, bueno, tenemos manchas de la cara y punto. Antes, cuando nosotros vamos a realizarnos quizás un procedimiento para eliminar eh, las manchas, ¿qué debemos de hacer? O sea, debemos de tener, hacernos un proceso quizás, un proceso, un historial clínico. ¿Qué debemos de hacer? Claro, antes de... obviamente las manchas para tratarla lo ideal es que sea un médico calificado porque obviamente ahora mismo hay mucha ola de clínicas estéticas. En realidad no hay un médico a la cabecera para poder tratar la condición. Esto es una enfermedad de la piel tal cual como cualquier otra, el acné, como eh, las estrías. Por lo tanto, un médico debe ser tratado. Por lo tanto, el primer paso es el historial clínico, investigar todo sobre el paciente, qué medicamentos está tomando. Hay medicamentos que predisponen a la aparición de manchas, por ejemplo, antibióticos. El paciente está normal, nunca ha tenido mancha, comienza este antibiótico, no se protege del sol y a aparecen las manchas. Asimismo, el estrés, aunque los pacientes no lo crean, el estrés puede exacerbar las manchas, o sea que también debemos investigar sobre el estado psicológico del paciente en ese momento y emocional. Y luego hacer una prueba que se llama luz de boot, es una lámpara que se le coloca al paciente en la cara y nos permite identificar si esa mancha es superficial o es profunda. Dato muy importante para saber el pronóstico, o sea, para saber qué tan rápido o qué tan lento va a ser el, el tratamiento para lograr la eliminación de la mancha. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes? Porque nosotros las mujeres, cuando vamos a realizarnos quizás algún procedimiento, una estética, lo primero que decimos es, ¿y cuántas? Eh, con cuántas sesiones? Sí. Pues esto se va a eliminar completamente porque queremos que las cosas sean de la noche a la mañana. Así es. Entonces, así es. Eh, eh, ¿de este terminante un, un número de quizás de sesiones o eso va a depender? De de quizás la profundidad es una mancha superficial o Exactamente. no. Exactamente, mira, después de que hacemos esa prueba con la lámpara de boot ya le podemos dar ese pronóstico. Esa es la primera pregunta. ¿Y cuándo se me van a quitar? Exacto. Realmente eso no es magia. No podemos decirte, mira en una semana, lo que rápido llega, rápido se va. O sea que si rápido te quitamos la mancha, probablemente en una semana la vuelvas a tener. Por eso es un tratamiento que es lento, pero es sostenido y el efecto al final se ve. Qué tan rápido o qué tan lento sea, pues va a depender de la profundidad de la mancha, como bien decías. Entonces, en la lámpara vemos si es superficial, significa que solamente está en epidermis, eso sería lo mejor, que solo la capa más superficial de la piel está manchada. De ser así, entonces en unas 5 a 6 semanas logramos la eliminación completa de la mancha. De ser profunda, que significa que ya no está solo en epidermis, sino en dermis, que es la capa más profunda, entonces nos lleva entre unas 8 hasta 12 sesiones. Entonces ya eso nos da un parámetro para poder decirle al paciente qué tantas semanas va a tomarse su tratamiento y ahora te explico en qué consiste el tratamiento. Así es. Nosotros trabajamos con semanalmente un peeling blanqueador, o sea, un peeling que va a ser el peeling es una crema, una mascarilla que se coloca en la piel que hace descamar, de por lo tanto hace que en tres cuatro días botes toda la piel. Esa eh, función de abrasión es lo que buscamos: es que botes la piel manchada y que cada vez debajo venga una piel más clara. Digo peeling blanqueador porque los componentes químicos que posee ese peeling son específicamente blanqueadores, porque hay diferentes tipos de peeling: hay peeling para el acné, hay peeling para las estrías, hay peeling para las manchas, así mismo. Pero no nos quedamos ahí porque muchos pacientes nos refieren, doctora, sí, yo me echo peeling y peeling y peeling y blanquea un momentito y ya y luego... No veo, lo, no veo los resultados tan no marcados. Exacto, y ya luego de una semana vuelve la mancha. Lo que pasa es que los peeling trabajan superficiales. Luego tenemos que irnos a otro método que se llama mesoterapia. Mesoterapia es con agujitas pequeñitas ir inyectando directamente en la mancha con principios activos que son blanqueadores. Es decir, ya no solo trabajar la superficie, sino que con la aguja deposito el principio activo en la dermis, que es donde está realmente la mayoría de las manchas realmente, muy pocas son epidérmicas. ¿Y no este proceso eh, lo podemos hacer no solamente en las manchas faciales, sino en otras zonas del cuerpo que claro también que sí. haya algún problema con las manchas? Así es, hay zonas como las axilas, los pliegues inguinales, o sea la zona del bikini, como le llaman, las rodillas, los codos que tienden a oscurecerse, y es la misma condición, simplemente hay un exceso de melanina en esa zona, la melanina es lo que pigmenta la piel. Y se hace el mismo trabajo. Peeling blanqueadores, obviamente, según la parte del cuerpo, son productos diferentes: unos más fuertes, otros más leves, como es la cara. Y al cabo de las semanas, entonces, conforme va botando esa piel, va viniendo una piel más clara. Esto lo acompañamos, evidentemente, del uso del protector solar, porque sin él no podemos hacer nada. Así es. Y ahí hay otro tema que hay que abrir un capítulo: o sea, protector solar significa Sobre todo cuando estamos hablando de las zonas. De zonas expuestas, Así. exactamente. Eso es un capítulo nuevo. El protector solar, lo número uno es que tiene que estar indicado por tu médico que va a decirte qué factor de protección tú necesitas. O sea, el SPF, que vemos 50, vemos 100, vemos. 80, pero nosotros lo elegimos porque sí ah, déjame coger este que me gusta más, quizás el más económico incluso en muchas opciones. Probablemente, entonces el médico debe indicártelo porque va a depender de tu fototipo, es decir, qué tan clara sea tu piel o qué tan oscura, de ahí depende. El protector solar se utiliza cada cuatro horas, cosa que yo diría que uno de cada diez personas lo hace así que es ponérselo cada cuatro horas, dígase 8 de la mañana, 12 del mediodía, repetírselo a las 4, e incluso de noche también lo debemos colocar porque las luces nos afectan igual que el, el, los rayos ultravioletas del sol. Además, se debe usar 30 minutos antes de exponerte al sol, es decir, que si vas a salir a las 8 de tu casa, debes ponértelo tipo siete y media antes de salir y así mismo cuando nos exponemos playa piscina zonas donde sabemos que la exposición es mayor entonces es cada dos horas o sea que fíjate que no es tan fácil como me lo pongo una vez y listo porque ya al cabo de unas cuatro horas el protector no está y realmente es un tema es un tema interesante pero que a la vez nos preocupa mucho nosotras y las mujeres porque Ok, lo hacemos 30 minutos antes de salir de la casa en la mañana, pero una mujer que quizás tenga que tener, estar en una oficina, uh -huh. eh, se le hace difícil retirar el maquillaje, puede volver a colocar entonces el protector solar. Ya hacerlo con esa frecuencia y es un poco. Por eso ahora las líneas cosméticas de protectores solares ven esa necesidad y Exacto. han creado todas unas líneas de bases con protector solar, de manera que te estimula a volvértelo a poner, pues tiene color, eh, otros polvos compactos con protección solar, de manera tal como te retocas el maquillaje, así mismo retocarías tu protector solar. O sea que ya eso no es un dolor de cabeza lo del protector. Simplemente lo que hay que buscar es una línea cosmética que te facilite el hecho de repetirlo, porque si no lo repites la mañana. Lamentablemente las manchas van a volver. Como te dije, es una condición genética, lo que hace que nosotros no podemos controlar tu genética ni podemos cambiar tu ADN. Por, por lo pues. tanto, es muy común ver a los pacientes decir, sí, claro, se me quitó las manchas, pero después volvió. Claro, si no proteges tu piel por el resto de tu vida con un protector adecuado, lamentablemente la mancha puede volver. Y no es malo el tratamiento, lo que es malo es el seguimiento que le da al paciente a esa cara o a esa piel. Tú sabes que mencionaste algo muy importante y es el seguimiento que se le dan a los tratamientos. Regularmente cuando acudimos donde una doctora ya con uh -huh. el problema que nos afecta, ya puede ser facial o en cualquier otra zona del cuerpo, pues no continuamos el tratamiento porque uh -huh. entendemos que no ya? estamos viendo ningún tipo de resultados. Entonces lo que hacemos es que desertamos, decimos... No, ya este problema no tiene ningún tipo de solución, me hago dos peeling y no vuelvo más. Así mismo. Y no tan solo eso, muchos otros cuando ya vieron el resultado, ah, perfecto, estoy feliz, no ya tengo mancha, bien. se olvidan del mundo, Así se es. quitan el protector solar, dejan de utilizar las cremas, ya no van al seguimiento porque después se le da un seguimiento cada dos meses de hacerse una terapia, a manera de recordarle a esa piel que no debe volver a producir melanina en exceso. Y muchos pacientes no lo hacen. De verdad que uno se pone muy contento cuando ya no tiene la mancha y como que se olvida de Exacto. que esa genética todavía está ahí, lamentablemente. En el caso cuando nos vamos a realizar un tratamiento, por ejemplo, como el peeling, ¿cómo sabemos si nos están aplicando? El peeling adecuado, porque como mencionabas, en, en ocasiones vamos a una estética, uh -huh. no sabemos qué tipo de productos están utilizando con nosotros, si somos alérgicos a ellos, por ejemplo, claro. o si es un peeling que es adecuado para el problema que tenemos. Mira, lo ideal es que te pudieran mostrar el frasco de donde se, opta, se está obteniendo el peeling, cosa que es muy raro que lo hagan en una clínica estética. Simplemente quiero un peeling, aunque ok, acuérdate, búscame el más fuerte para descamar sí, de una vez. Para, exacto, para terminar el proceso más rápido. Ajá. Lo ideal es que te pudieran mostrar el frasco de donde lo están obteniendo y que detrás siempre debe decir los componentes. Ya los peelings no vienen con un solo componente, generalmente son una mezcla de varios, porque obviamente mientras más, pues potencian el efecto. Por lo tanto, deberíamos. Ver detrás qué componente. Uno de los peelings más comunes es el de ácido salicílico. Que es lo mismo que la aspirina. Entonces, pacientes alérgicos a la aspirina que se le coloque ese peeling van a ser alergia. Entonces se hinchan, los labios no, se le hinchan, le salen ronchas. Por lo tanto, es una condición muy delicada. Por eso siempre le digo, el historial clínico es vital. Parte del historial es preguntarte tus alergias. Si ya yo sé que tú eres alérgica a la aspirina, ni pensar en ponerte un peeling que contenga ácido salicílico. Por eso esto de los peelings lo toman muy a la ligera, como si ah, fuera una crema, cualquier cosa. Pero realmente tiene implicaciones. De hecho, muchas manchas se han provocado por peeling mal colocados, quemaduras que se provocaron por el químico que le colocaron en la piel, o sea, que realmente tiene implicaciones. Y también existe otra cosa que es la causa de, los, de las quemaduras por peeling, que es la hiperpigmentación postinflamatoria, es decir, las manchas posteriores a una inflamación. Siempre que una, una, un punto en tu piel esté inflamado y se exponga al sol puede mancharse. Lo típico es el acné, una pústula, cualquier lesión que se exponga al sol generalmente deja las cicatrices. Así mismo pasa con los peelings. Si te quemaron con un peeling y te expusiste al sol, corres el riesgo de también provocar manchas eh, y son las más difíciles de tratar generalmente. Doctora, ¿cada qué tiempo deberíamos realizarnos un peeling? Porque sabemos que entendemos mejor mejor dicho uh -huh. que cuando nos hacemos peeling con mucha frecuencia por ejemplo quisiéramos hacerlo semanal para uh -huh. ver los resultados rápidos, pero sabemos que esto tiene un tiempo determinado para volverlo a colocar en la zona así es depende de la condición o de la función que le queramos dar al peeling por ejemplo si es un peeling que te estás haciendo por cosmética porque quieres simplemente renovar tu piel lo puedes hacer una vez al mes ahora si estamos en un tratamiento intensivo de manchas lo hacemos una vez a la semana pero controlado o sea controlado es que cada sesión que vengas el médico debe verte, ver que realmente tu piel ya está apta de recibir un nuevo peeling, porque cada piel es diferente. Hay pieles que a la semana ya pueden recibir nuevamente un peeling, otras okay. no, a los 10 días, hay que esperar 15 días. Eso lo va a decir la piel en el momento en que la evaluemos. Otra cosa que importante que no quería dejar atrás es un componente que no sé si lo conoces, se llama hidroquinona. El que, sabe, el que tiene manchas sabe de eso. La hidroquinona es un componente que se ha utilizado por muchos años. De los años 90 se utiliza para las manchas. Y hoy en día todas esas cremas que son ilegales, que vienen eh, por abajito, como digo yo, sí. contienen hidroquinona. Y ya eso es un producto que se ha eliminado por completo en Europa y en Estados Unidos no se utiliza. Está totalmente abolido por el hecho de que se ha asociado a cáncer de piel. Entonces todavía en el país, y te lo digo de verdad, todavía en el país aparecen cremas por doquier que contienen hidroquinona. Por eso le hago el llamado a las personas de que muy siempre que compren sí. una crema blanqueadora, que eso es muy muy rutinario, así una crema blanqueadora como, como si fuera cualquier tipo de cosmético, deben verificar que no contenga hidroquinona, porque de lo contrario están predisponiendo su piel a cáncer y con el alto porcentaje que estamos teniendo ahora de cáncer de cualquier tipo, pues entonces hay que tener mucho énfasis en eso. Así siempre es muy pensar importante. en eso. Cuando estamos descambando la piel, por ejemplo, no es recomendable, eh, no uno mismo retirarse, levantarse, levantarse la piel. Uh -huh. Y eso es algo que a veces no podemos ni, ni siquiera evitar, sí. porque no nos gusta cómo se ve el aspecto, por ejemplo, Así en el caso es. de la cara. Así es, mira, la piel que se está descamando hasta que ella misma no se levanta, significa que la piel de abajo todavía no está lista para exponerse. Por lo tanto, es una manera de tu mismo organismo protegerte. La piel que está todavía entrebotándose y que todavía está pegadita es porque todavía la de abajo no está lista, o sea que no podemos levantarnos. De hecho, después de un peeling, el secado de la cara debe ser con palmaditas, no con roce. Debemos dormir boca arriba, idealmente, porque la misma almohada nos puede hacer roce Ay, sería y levantarnos eso para la piel. Sí es una condición que la verdad es que hay que ponerse para eso, porque realmente cualquier cosa puede afectar el resultado. Los jabones que utilicemos cuando estamos descamando deben ser jabones suaves. El protector ya ni lo menciono, porque es vital cada cuatro horas. Y además de todo, posterior a la aplicación del peeling, no podemos exponernos a calor diga estufa, por ejemplo, secadores de pelo, que es muy típico, me hago un peeling y ese mismo día me seco el para pelo. El salón, Exactamente, no se puede porque pudiera ocasionar una quemadura de la piel. Así es. Realmente esto es un tema interesante que nos, lleva, nos llena de un sinnúmero pues, de preguntas Así que hacerte, es. porque realmente estamos sufriendo eh, cada día más pues, de estas afecciones de la piel, de cómo quizás el tiempo de duración para nosotros retirar estas manchas. Y es un tema realmente que nos interesa no solamente a nosotras las mujeres, sino a los hombres. ¿Cómo podemos contactarte? Yo estoy en Stephanie Esthetic Medical Group, es la clínica estética, estamos en el Ensanche Paraíso, eh, pueden buscarnos en las redes sociales, ahí buscan toda la información, y cualquier cita que deseen la pueden hacer al 809-542-5971. Hay muchas fotos de antes y después en Facebook, así pueden irse nutriendo de algunos de los tratamientos que realizamos, que no solo es el tratamiento de manchas, sino toxina botulínica, plasma que está en auge todavía, eh, los rellenos con ácido hialurónico y lo básico de spa, tipo limpieza y todo ese tipo de tratamiento. A, hacer, hacer hincapié en que el antes y el después son reales. Sí, así No es. como un sinnúmero de estéticas sí, que vemos en las sí. redes sociales, que en el antes y el después tú ves procesos espectaculares y tú dices pero cómo fue. Sí, un poquito de diseño ahí Photoshop, sí, de un pero Photoshop realmente exacto. deben estar muy pendientes de que la imagen siempre se tome en la misma posición obviamente de la cara, que la iluminación sea la misma porque a veces un poquito más de luz ya se ve más clara la piel. O sea, que eso es un truquito que el, el paciente o el cliente puede tener para poder evaluar si esos antes y después realmente son eh, lo que son, lo que están Los evidenciando, reales. exactamente. Doctora, antes de finalizar la entrevista, no quería que se me quedara esta pregunta. Las exfoliaciones son indispensables luego de los peeling para retirar eh, la piel. No de... necesariamente. Yo soy de las que dice que esa piel va a caer cuando ella esté preparada para caerse. Cuando las exfoliamos estamos eh, eh, acelerando ese proceso Exacto. sin necesidad. Una persona que no se haya realizado peeling sí se puede hacer una exfoliación una vez a la semana sin ningún problema. Lo que no podemos exfoliarnos diario. Hay personas que compran jabones que tienen esas fibritas como sal o azúcar y creen que exfoliándose diario están logrando una Incluso piel Incluso exfoliaciones naturales en la casa. Exactamente que se pueden hacer sin problema, pero una vez a la semana con que agarremos azúcar o sal eh, bien fino y lo utilicemos como exfoliante una vez a la semana es un truco perfecto de belleza, pero una vez a la semana, no hacerlo diario y eso es muy como ah, no mi jabón tiene algunas eh, partículas para exfoliarme diariamente, tres veces al día o dos veces al día, es maltratarte demasiado la piel. Bueno, yo creo que con este importante tips, eh, Serena, yo así creo es. que de verdad te agradecemos bastante que hayas compartido con nosotros estas informaciones que siempre andamos buscando, nosotras las mujeres, de cómo pues no solamente tratar con lo que es nuestra apariencia externa, sino también con algunos problemas genéticos que, que uh -huh. quisiéramos quizás mejorar en algún momento. Así es. Pues ya saben cómo contactar a la doctora en el centro en el centro de estética eh, de Pamela. También un, un saludo ah, para Pamela. Que somos hermanas, estamos ambas allá, somos el staff médico de Stephanie Estética Así es, y de esta forma pues nos vamos a una pausa Agradeciendo nuevamente a la doctora Serena Estefani por compartir estas importantes informaciones con todas nosotras Cuando retornemos, continuamos con más de todo nuestro contenido Sabe tu historia. Amigas, y aquí continuamos con el tema que hemos prometido: de que vamos a hablar de ese hombre manipulador que en ocasiones nos toca lidiar con ellos. Y es un tema bastante interesante que yo sé que todos ustedes van a, a disfrutar y quizás en algún momento se puedan sentir identificadas con este manipulador que realmente suele aparecer como un individuo muy fuerte, un individuo seductor, pero la realidad es que es sumamente inseguro que disfraza su inseguridad agrediendo a su víctima en forma permanente, desvalorizándola, por supuesto. Un ser abusivo que demanda constantemente e intenta imponer su criterio sin tener en cuenta lo que la otra persona siente o precisa. Debemos de recalcar que explica el doctor Walter driesel autor de Yo te manipulo y tú, ¿qué haces? Recordemos que... El manipulador crece y se desarrolla en la medida que alguien, o sea, la víctima, lo deja actuar y se desmorona cuando esa persona comienza a defender sus derechos y a establecer límites. La víctima es una persona con problemas de autoestima, claro está, que en su desesperación por mantener la armonía de su relación de pareja, por ejemplo, o por temor a perder su trabajo, se deja manejar y adopta un rol pasivo. Ahora, ¿cuáles son aquellas herramientas que nosotros el día de hoy queremos proporcionar, proporcionar del manipulador? Primero, el manipulador utiliza como herramienta fundamental la agresión, ya lo hemos mencionado, desde la agresión psicológica sutil, que es la más frecuente, que va destruyendo poco a poco la autoestima de su víctima, hasta la amenaza de abandono o el chantaje emocional, que consiste eh, básicamente en inocularle sentimiento de culpa. todos conocemos la frase después de todo lo que yo hice por ti ahora me estás pagando de esa manera pero el chantaje llega hasta tal punto que el manipulador hace creer a su víctima que tiene merecido sufrimiento por su incapacidad, por su falta de méritos o simplemente porque no está a su altura de el manipulador todos tuvimos oportunidad de ver cómo les encanta dejar públicamente en ridículo a sus parejas resaltando supuestas carencias que en la mayoría de los casos no existen y terminan frustrándolas cuando intentan quizás hacer algo que las pueda llevar a ser el centro de una reunión. y ahora con esta tecnología pues bueno, el manipulador lo hace vía redes sociales, o sea, para que todos se den cuenta de aquellas debilidades. Por eso es importante que también nosotros conozcamos las debilidades de quien ejerció su poder sobre nosotros. No conviene mostrar prisa en encontrar quizás una solución que no contemple todo lo que pretendemos, porque el nerviosismo, que es natural, y la necesidad de encontrar un arreglo juegan a favor del manipulador. Es preferible, escuchen bien chicas, dejar la negociación hasta que nos encontremos en condiciones de sentarnos a la mesa de igual a igual. Escuchen esto, los manipuladores tienen la habilidad de sembrar en nosotros el sentimiento de culpa, nos chantajean y mantienen de forma descarada hacemos lo que ellos desean u ordenan, aun si para eso debemos ir más allá de lo que no es confortable, como que si nuestra voluntad no existiera, señores. En algunas ocasiones, este juego puede durar años, envenenando la vida de quien es manipulado y para defenderte de este tipo de personas. Nosotras queremos o queremos en, en la producción compartir contigo algunas leyes de seguridad que fueron diseñadas por el experto en estrategia de comunicación y coach Preston Nee. Recuerda, tus derechos inalienables. Tienes derecho a ser respetados por otras personas, tienes derecho a expresar tus emociones, tus opiniones y deseos. Tienes derecho también a establecer tus prioridades. Tienes derecho a decir no sin sentir ningún tipo de culpa, también tienes derecho a recibir eso por lo que has pagado. Tienes derecho también a expresar tus puntos de vista, aunque sean diferentes de aquellos de los demás. Y no quería dejar pues de mencionar aquel derecho que tenemos todas y es a protegernos de amenazas físicas, morales y emocionales, porque tenemos derecho a construir una vida de acuerdo a nuestro concepto de felicidad. Quería mantener, quería pues expresarle este tema de los manipuladores porque son muy frecuentes en nuestros tiempos. Hay muchas mujeres sintiéndose culpables, sintiéndose chantajeadas y abusadas emocionalmente en estos días. Y pues nosotros, nuestra producción pues eh, trajo este tema el día de hoy para todas aquellas mujeres pues que se empoderen y que se valoren y sobre todo que se amen vamos a una pausa cuando regresemos seguimos con más